Hello guys, welcome to my YouTube channel. Click here to subscribe. Buenos días mi gente, cuando vean hoy nos mandaron para Long Island. Un trabajo que empezamos ya hace varios días, vean cómo van avanzados. Ya van avanzadas las otras compañías. Nosotros venimos a hacer un parapet. Vamos a ver de cuánto es, porque hasta el jefe al fondo. Vean cómo llevan ya el galerón estos vatos. Así que feliz día para todos, bendiciones. Nos vemos viendo después. Vamos a ver cómo salimos aquí. Lo que ve que es un parapetillo pequeñito. Vean esto, parapeto de 8 de ancho por 6 de alto. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Cuando mi gente vean, esto es lo que vamos a hacer. Hay muchas cajitas así, pequeñitas. Solo vamos a abrir dos hoyos ahí para meter dos verticales. Vean, hay muchas de esas ahí por allá. Todas van a hacer lo mismo. Dos varillitas verticales y una horizontal pequeñita, 3 pulgadas de hondo. Vean así como han dividido esta onda de la bodega. Esto lo veo simple y sencillamente así, ¿no? Dos huequitos en cada cajita. Todas esas están hechas ya. Dos hoyitos y va a llevar dos varillas verticales y va a hacer todo. Y para allá todos en cajas hasta la esquina. En la esquina ya es un poco más grande. También por el otro lado hay unas partes que llevan bastante. Así tiene que quedar de limpio los huecos. No vean así como van las bodegas estas de almacenamiento o storage famosos. Entonces van a hacer los pasillos para ir de un lado a otro. Vean. En cada espacio de esto creo que van a haber dos bodegas, porque miren la división que está ahí. Esta va a ser una. De aquí hasta ahí. De ahí para abajo es la otra, con la salida por el otro lado. Y así han hecho todos estos espacios, vean. Yo creo que sí es rentable, le sacan la plata que invierten. Por empezar también que no son muy caras las bodegas, pero hacen muchas bodeguitas en una de estas. Así que nosotros vamos a seguir haciendo huecos aquí. Aquí fue donde estuvimos varias semanas antes de Navidad. Está el campeón ya soplando los huecos y poniendo la varilla, mientras que yo voy haciendo los huecos. Vean, ahí estoy. Falta poco para llegar a la pared que está ahí. Estos tipos ya van avanzados, los del framing, vean todo ya. Están casi terminando ya de poner el framing, pero después hay que poner todos los cables eléctricos. Cualquier cablería que haya que poner, tuberías, para después poner insulación y luego el chirrack por ambos lados. Creo que ya va agarrando forma cada bodega. Creo que ya solo hoy vamos a trabajar aquí, porque venimos a hacer a drillar unos huecos para parapeto. Es poco. Ahorita vamos a ver de qué les estoy hablando. No vean en todo alrededor del building. Todo esto, miren las cajitas. Hay cajitas así y espacios como este también, un poquito más largo, como unos 10 pies. Entonces ahí vamos drillando. Estamos haciendo huecos a cada dos pies en el centro de la cajita. Pero lo que más hay son cajitas así como esta, como de unas 16 pulgadas. Cada cajita lleva dos huequitos y solo dos varillitas verticales. Y eso va a ser todo. Vean así como va a quedar esta cajita. Están las dos varillas. Y sobre todo lo que va a llevar, y después el cemento ya quedan terminadas. De aquí por allá está todo terminado. Pueden ver cuántas cajitas todas tienen ya la varilla hasta llegar a la otra esquina. Las partes que tienen, que son más largas, ya van a ver cómo quedan. Solo llevan una horizontal.
largas son estas, así como queda. Una sola horizontal, igual la vertical es acá a cada dos pies. Todo esto está terminado hasta allá. Entonces, también aquí está terminado hasta la pared que se mira allá de block. Solo falta ir por allá. Creo que hoy terminamos todo. A ver, le hemos quedado hasta esa pared, estamos a la mitad. Esta es la parte más larga. Acá a dos pies los hoyos, que estoy para allá terminado. Lo vean, mi gente, como les dije. Este curvito llega hasta aquí, hasta la pared de bloque. Se va desde aquí hasta por donde se mira el camión. Hasta el camión, vean, el azul. No voy ni a la mitad, demarcado. Cada dos pies. Así que vamos a seguir. Vamos a terminar esto ahora. Atrás viene Antonio y carnalito ya poniendo la varilla. Esto lleva la vertical acá a cada dos pies, de 8 pulgadas, 3 adentro y 5 fuera, y una horizontal, nada más. Bueno, señores, hemos terminado, vean. Terminé de lidiar. Tenemos que terminar de poner la varilla, aquí está el concreto, ya vamos a poner cemento. Sí, allá hay. Bueno, ya está terminado. Está todo terminado, ya ve. Ahorita ya viene el cemento, están empezando por aquel lado, por aquella esquina. Aquí donde están poniendo cemento de la esquina por allá. Están poniendo sus tornillos. Vamos metiendo los tornillos de una vez para asegurar la pared. Vean la tirada del cemento en esos curvitos, es rápido. Ahí viene el camión ya. Ya vienen hasta ahí, solo va a faltar esta parte recta hasta la esquina. Desde acá hasta la esquina nada más, recto. Y ahí termina, es que es rápido. Vean, así de sencillo que va esto, ya le echaron cemento. Y pusieron esos pernos y aquí ya van por todo esto. Vean, las cajitas llevan dos pernitos, cada cajita lleva dos pernos. Y aquí nos vamos todo alrededor y ya está todo hecho, todo terminado. Miren. Ya viene quedando terminado todo eso. Ya viene poniendo los pines. Aquí la lleva Freddy. Terminaron ya, vean. Son las 2 de la tarde, hemos terminado de echar cemento, así que no sabemos qué vamos a hacer ahorita. Mejor lo vamos a mandar para la casa. Así que vamos a ir dejando el video hasta aquí. Fue un día más aquí en Long Island, vean cómo tienen ya avanzado el trabajo. Así que nos vamos a ir despidiendo de este trabajo y de este video. Gracias a todos por el apoyo. Por favor, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir, comentar. Bendiciones, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.